Hola hola, bueno, vamos a comentar el nuevo parche del Gol, el 5.12. Como podéis ver, notas de la versión 5.12, bla bla eh, actualizaciones de los efectos visuales, pues vale, eh, quita, vamos, pues han mejorado los efectos visuales y tal de Brand, Corki, Galeria, Nautilos. No hay mucho más que decir. Sistemas de juego, no, codificación de los tiros de habilidad de los proyectiles lineales. No voy a leerme todo esto, lo voy a leer un poco por encima. Ta ta ta, la curva WR re, de son proyectiles lineales, bla bla. Como lo hemos estado trabajando en el código, este cambio resolverá muchos problemas, pero no todos, nada. A ver, esto que es lo importante. Lo que escribir que un salto, hemos corregido la mayoría de los casos de los proyectiles que pasaban a través de campeones enemigos, aunque puede que no todos, como podéis leer más arriba. Esto es verdad porque yo tengo un vídeo en el montaje de 3 en el que yo atravesaba, aún es real con una Q y se veía perfectamente que había atravesado y no contaba como el que hubiese atravesado, así que... Ya que más corto, a partir de ahora, detección de colisiones de los tiros de habilidad de bla, bla, bla. Vale, que, que han corregido un poco los tiros de habilidad, ¿no? Porque había ese bug y tal. Cambios en retiradas... Presta atención. Eh, si tenéis la tienda de objetos abierta mientras usáis retirada, os interrumpen, la tienda se cerrará automáticamente porque había gente que al pulsar la B para vaquear, pues abría la tienda y mientras con la P y mientras abría la tienda, pues a lo mejor te atacaban y no te enterabas porque estabas con la tienda. Prácticamente ahora si te atacan la tienda se cierra, ¿no? La ventanita de la tienda para que no tal. Bueno, retirar el lapso que tal 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 ta, en el que podéis recibir daño sin que esto se interrumpa. Ahora de 0,1 con uno segundos en todos casos. Cuando antes era aleatorios y oscilaba entre 0 y 0.25, <laughs> pues esto le hubiese salvado la partida a lo mejor a, a fanatic en el bug del final aunque vamos que también perdieron porque hicieron mal el bacto y tal todo hay que decirlo a ver a la parte importante campanes que han nerfeado o bufado o lo que sea así ah, la q concentración máxima ahora requiere concentración de verdad recibe una sola acumulación de descarga o flecha de cristal encantada o sea Necesita 5 acumulaciones ¿no? para soltar la Q a un enemigo. Campeón enemigo, ¿no? Un enemigo. Y se veía que antes la W o la, o la ulti si lanzabas a un enemigo te daba más acumulación y ahora solo da uno. Pues eso es un nerfeo. Brown. Aumenta el daño de su Q, reduce su coste de mana. Como podéis ver, el daño ha aumentado un poquito, un 10, a nivel 5, de 240 a 250. Y el coste de mana se ha, redu se ha reducido un 10%. Eh, un 10% eh, se ha reducido a 10. O sea, menos 10 de mana que hasta ahora eh, el señor Brown. Prácticamente como diría Brown, pues ahora pasa de golpear como un carnerito a eh, estas botas me aprietan mucho. Bueno, pasemos. Eco, esto es importante. Sube su mana por nivel y baja su velocidad de ataque en general. Eh, se reduce en el daño básico de su pasiva, la reacción de su Q, su ultimate cuesta ahora mana y tiene un área, área de afecto más reducida. A ver, general, estadísticas de crecimiento de mana, vale, tiene ahora cada vez que suba de nivel, pues va a ganar en vez de 40 de mana, 50. Velocidad de ataque básica, se ha reducido un poco, la de ataque básica, que empiezas con nivel 1. Esto no se va a notar que se si penas. Y ahora crece un poco más la velocidad de ataque, ¿no? Por niveles, me viene un 3%, un 3,3%. La pasiva. Daño básico ha sido reducido. Está bien porque la pasiva me tiene unas hostias que tal. La Q, reacción de golpe inicial, pues eso ha sido enfriado Y la R cuesta mana y... Que antes no costaba, cuesta la acción de mana y el rollo de daño... Pues ha reducido un poquito. Eh, sí, va a ser. Esto es un nerfeo, pero. vamos, que va a seguir muy fuerte y tal. O sea. No lo van a nerfear del todo, ¿no? Porque es un campeón nuevo y tal. La lice, esto es interesante. Su W en forma de araña pierde capacidad de curación, pero la recupera su R. Ahora Rappel, que es la en forma de araña, le otorga una bonificación de daño y curación por los ataques de su R tras aterrizar. Vale, W, eliminado esto. Ahora. Cuando activabas la W te curaba los ataques básicos, ¿no? Pues ahora ya no lo hace. Los ataques básicos de Ise o sus arañas, porque Elise, pues con la pasiva, tiene arañitas y tal, si no lo sabéis. La en forma de araña, que es el rapper, que es lo que sube como para arriba, se hace invulnerable y luego puedes aterrizar en un minion enemigo, un bicho enemigo de la jungla o, o en un campeón, pues ahora la bonificación de daño y curación de la forma de araña de Ise, que es la R cuando está en forma de araña. Aumenta un 40, 55, 70, 85 y hasta un 100% dependiendo del nivel durante 5 segundos después de aterrizar. Vale, eso está bien. Y ahora que le han quitado esto y se lo han puesto a la R. O sea, en verdad es un buff porque ahora cada vez que golpes en forma de araña, pues te vas a curar. Y antes era que tenías que estar con la activa del W curándote. Así que esto es un buff. Pero aún así la veo. No creo que se juegue mucho en la LCS. O sea, no creo que se juegue todavía en competitivo y tal. Pero seguramente la jugará pues Meteos o Yankos, el de Rockat y gente así que haya jugado mucho el Ise. Galio. Daño básico de su R baja. Voy a pasar a leer esto directamente. La Ultimate. Daño básico se ha reducido. ¿Vale? Incremento de daño. Cada vez que te golpean porque la R es como un town, ¿no? En área. Pues cada vez que te golpean sube un 10 por impacto. Límite de daño el doble, eso es bastante. Y daño máximo. Le ha aumentado bastante, le han puesto un uno de polvo de vida. Eh, ojito ahora con gallo que se puede volver a ver, eh. eh en, la, en competitivo. Pero aún no sé. Hay opciones mil veces mejores. Es que es muy bien ultidependiente este campeón. Dragas, baja regeneración de vale. De vida, sucurrentiza menos, pero progresa también con la duración. Vale. Esto me interesa también por en el nerfeo al gordo. Regeneración de vida básica. Ah, vale. Quería que era la pasiva, que era el o no. Regeneración de vida básica, pues eso, baja. Estadístico de estadística de crecimiento de regeneración de vida por nivel, también baja. Y la Q ahora, la duración de la ralentización solo son 1,3 segundos. Y la duración de la ralentización del barril durante, cuando tira la Q, aumenta hasta un 150 cuando lo dejas la Q quieta, porque hay un tiempo, ¿no? Y puedes estallar y tal. Bueno. Siguiente. Jarvan en cuarto. Está grabando esto, ¿no? Vale. Jarvan en cuarto, baja el enfriamiento de su E. Antes lo tenía 13 segundos de todos los niveles, ahora va bajando progresivamente hasta 11, a nivel 5. Y que había un bug o algo así, que. Desviación estándar, estándar tem... de anciano, la E. Ya no confunde a los monstruos de la jungla. Esto es verdad, porque si lo lanzabas como en medio de un campamento, se volvían un poco loco los bichos de jungla. Esto va a estar bien porque a nivel máximo. Cuando tengas la Q y la E a nivel 5, vas a poder escapar más. Porque antes sí que te jodía mucho la E, porque tú cuando tenías. La Q a nivel 5 Podías tirar como tres Como 2 Qs ¿No? O sea Podías tirar dos Qs eh, Si la Q Tiene como 4 segundos de CD 5 O sea Y antes tenía 13 El combo de Jarvan Como bien sabéis Es tirar la bandera Y luego la Q Para des, pa deslizarse Pues te podía joder Porque a lo mejor Tiras una EQ Y ahora Pues ahora no Ahora tiras una EQ Puedes tirarla más a menudo Spamear más ese salto ¿No? Antes ya Antes no se podía Jax Pasamos siguiente campeón. Jack sube en la armadura y la resistencia mágica es ultimate. Ultimate poder maestro, armadura y resistencia mágica. Vale, que pasa de 50 a nivel 3 y ya gana 50 a nivel 2 y 70 a nivel 3. Pues al final se va a ver en competitivo, aparte del top de, de los DJs. <laughs> eh, Lux, el escudo es W, es inmediato, sube, transmite ahora mejores sensaciones, W. Eh, barrera prismática, fea la luz, recibe luz, recibe el escudo, nada más lanza la habilidad. Vale, porque antes la W tenías que esperar a que. La W es como un boomerang, ¿no? En plan, como la Q de Sivir, que la tiras, si, la tira... si da la W a un aliado, le das el escudo. Y luego tenías que esperar a que te diese a ti el escudo para que volviese. Y ahora es inmediato, eso va bien. Y la de Singularidad Brillante, Radio de la Zona de Ralentización, la han aumentado. Un 50, 50 de rango más. La señal de utilidad. La habilidad se puede volver a lanzar en vuelo para que se ejecute al llegar. Eso no se podía. En plan como la Q de Anivia. Supongo. ¿Qué luces tan bonitas? Bla, bla, bla. Cada cuenta con una bonita luz que indica cuando está lista para detonar la habilidad. Vale. Eh, más o menos claridad malfit Se reduce el daño básico su W, pero ahora la habilidad progresa además con armadura y además tiene un área de efecto superior. Pues vale, ahora progresa un poco menos con poder de habilidad, pero también progresa con armadura total, la zona de salpicadura es mayor, la zona de impacto. Y el error este que hacía que cada vez que activas la W, pues si golpeas, por ejemplo, al bicho, al cangrejo que, hay, el cangrejo que está en el río, ¿no? Que no hace nada, pues a lo mejor te podían ver los enemigos, y supuestamente no te podían ver. Vale, vale ahora mismo lo que pasa es que Malfite va a pegar más en late, porque va a escalar con poder de habilidad y con armadura y antes no Rise esto también es importante vale eh, ahí tío bla 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 RAID, bla, bla, bla vale Le voy a pasar un voy a pasar un momento el vídeo vale porque os quiero enseñar una cosa voy a buscar un vídeo y bueno perdón por la pausa por el corte pero es que se me había olvidado poner un vídeo que os va a enseñar que está relacionado para que entendáis mejor el nerfeo a Raiz, no Raiz viene con muchos cambios pero para comprenderlos bien permitidme que desglose los problemas de la perma paralización ahora os voy a enseñar lo que es eh, os voy a explicar primero esto y luego os enseño. General, en eh, ¿no habéis visto los vídeos, los hechizos dirigidos de Raif W y la E, ya no cancelan sus órdenes de ataque o movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que lo puede lanzar en movimiento la W y la E. Bueno, la pasiva. No, 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 no entiendo muy bien. ¿Será que lo puede lanzar en movimiento como la Q de Syndra, que la puede lanzar en movimiento? O por ejemplo el escudito de Urgot, que también la puede lanzar en movimiento. No. O la W y la, y la Q de Rumble, que también la pueden hacer en movimiento, para que entendáis mejor. La pasiva, duración eh, maestría arcana, de la pasiva, que era el escudo, creo, y todo eso. Ahora dura solo 2,5 segundos. Bastante buen nerf, la verdad. Duración de la acumulación de la pasiva, 10 segundos, de 12 a 10 segundos. Y suelo del enfriamiento del hechizo, que esto no, esto no sea a qué se refiere, que lo han quitado, vamos. La Q que es la skills o que te tira la bolita, la bolita es azul de mierda eh, pasiva aumenta la duración de efecto sobre carga de eh, maestría carga maestría cana perdón a 3 3,5, con 5 4 4 con cinco y 5 segundos daño básico le han subido un poco el daño no mucho es un 15 más al final a nivel 5 coste 40 en todos los niveles de maná, vale va a costar más en elly porque le, le han querido castrar el elly porque tenía antes bastante buen early por una cosa que os voy a explicar. Y se supone que recibe es un campeón de late. Y bueno, amplitud de proyectil 50-55. O sea que la cuba la han bufado más o menos. Sí, la han bufado. La W, la duración de la movilización pasa de 1,75 a nivel máximo a solo 1,4 segundos. Y vamos, la han bajado un poco el año. Os voy a explicar por qué esto, ¿vale? ¿Veis este vídeo? ¿Veis que el señor bueno, no sé cómo se pronuncia, Bici, Bici chachi, <laughs> El top de los únicos de los unicornios del amor antes tú con Raiz te masabas la Q, ¿no? Y como vemos aquí solo o sea, ha empezado a masarse la W ¿Por qué diréis? Porque tenía tan poco CD que podía clavar muchas Ws a la vez Mirar, con la pasiva Porque la pasiva da también enfriamiento y tal y la U bueno Os voy a poner el vídeo está en velocidad Un poco de velocidad lenta para que veáis bien eso es la W. Eso que tiene ahí clavado. Como este ahora. ¿Vale? La ha tirado. Tiene, tenía... Eh, hostia, no te pone En enfriamiento. Bueno, tenía como 14 o 18 y por tirar la pasiva y tal, lo ha reducido solo a 6. Pero vais a ver que le vas, le vas como estudiar o dejarle quieto cuatro veces seguidas. Esta es la primera vez que tira la W. Le lanza el combo, bla bla. Segunda vez que lo tira, la W. Y no han pasado ni dos segundos apenas. Porque lo he puesto en el 2.21. So, Le lanza otra vez el combo. Ahí ya se ha visto otra vez la W. Otro Snarl. Que le ha clavado cuatro snares en menos de 5 segundos. Prácticamente no te podías mover, eso era un puto abuso. O sea, no podías hacer nada. Como habéis visto, lo voy a poner de nuevo. Aquí, en el 222 ya. El señor John Back no ha podido hacer nada, como Makai, O sea, ha intentado escapar porque le iba a gatear y no ha podido. De hecho, es que no se ha podido mover, de pobre. O sea, ¿lo habéis visto? 4 veces se lo ha clavado y ahora ya no te lo puedes pamear tanto así que mejor bueno me he querido alargar porque es difícil explicar y tal eh, pasemos de campeón trandel su r ahora roba más vida vale prácticamente su r frenaje de vida que quitaba un 28% de vida no robaba ese de vida pues pasa a un 35 a lo mejor se ven competitivo, no sé yo triname los críticos de triname concuerdan con sus ataques básicos general más fuerte que mi brazo izquierdo ¿Eh? La velocidad de animación de los ataques críticos de Trinamer ha aumentado un 16% y ahora se corresponde con la de esos ataques básicos vale, pues eso, y Cilean Hay poco que decir sobre esto, más de la elogería sincronizada, W Qu han corregido un error, ¿vale? Del Cilean eh, y han actualizado a Anivia la... la asociación de ilustraciones, vamos a verla aquí eh, Campeones eh, Anivia, 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 aquí pues vale la, la han actualizado como habéis visto eh, objetos de me encantamiento, aguja rúnica que antes era encantamiento bajo mago esto lo han cambiado vale lo han reworkeado como queréis decir vamos a ver qué da receta se hace eh, la vamos a ver mejor aquí no eh, eh, por ejemplo aquí aguja rúnica pues se hace con este bueno con machete con cualquiera de estos cuatro machetes eso ya lo sabéis y con un brillo y, bueno, y, más, y, y más oro, ¿no? Y da 40 de poder de habilidad, 200 de mana, 10% de reducción de enfriamiento y 30 de oro adicional para asesinar todo el monstruo, de monstruo gigante que lo dan todos. Pasiva, aplastamiento desalentador, bla bla. Que bueno, eso depende del smite, ¿no? Del color del smite, de esto. Eh, perdón, de esto, del color del smite. Lo hago para el que no lo sepa y es más o menos nuevo, para que se entere un poco. La pasiva jungla solo tiene todos los mais, ¿vale? Vamos a ver lo interesante que viene aquí. Pasiva única, hoja encantada. Que no la han puesto un momento. La, la pasiva de hoja encantada. Bueno, se sabrá colado. Eh, hoja encantada. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico se convierte en, en mágico. Eh, vale. Igual que el brillo, ¿no? Que igual que el liche. Eh, inflige un 75 de daño de ataque básico. Más 0,3 de poder. habilidad como daño mágico de área alrededor del objetivo. Yo estaba en 8% del mana que... que te falte. O sea, pero yo creo que solo era en la jungla. O sea, que te restaura una mana por espamear. Oh, pues entonces espérate, porque no solo estoy pensando en el y... y ni en la jungla, sino en Tristefej Jungla P. O Tristefej Jungla, bueno, Tristefej AP pega mucho con el Liche, con este objeto y con el eco del Uden. Si te lo haces... Eh, usted Jungla, Full AP... A lo mejor está bien, ¿eh? Pues sí, sí... Va sobre todo a beneficiar a Nidalee... A Nina Le, Este objeto... A Elise... A usted A Diana, a Jungla... Bueno, es mejor Mith, la verdad... Pero usted Jungla, AP sí que lo veo... Y... A... Ah, hostia se me ha olvidado A, a, a este Aiko, Al... Al campeón nuevo... Si lo queréis jugar Jungla... A Full AP... Que, que se suele jugar Jungla, tanque... Pero bueno, da no igual. Encantamiento, mole ceniza, vale. Es lo que han hecho, mole sigilosa. Ahora, mole ceniza, solo activa su hora de daño cuando el campeón entra en combate derivadamente o es atacado. Antes lo activaba solo por estar cerca del campeón. Ah, pues, aunque no, él no te atacase ni tú lo atacases. Pues es un pequeño un mini maestrías defensivas, vale. Vamos a hablar ya. Opresión, intercambio en la calle, ha ah, intercambiado su posición con bendición runa. Rúnica, vamos a verlo, a ver. Maestrías, os voy a poner las de Nasus, vale, las tengo aquí O sea, es verdad, antes estaba por aquí, creo No, no, no Bueno Da igual, eso es lo de menos Que ahora está aquí, vaya Y aquí antes estaba el encantamiento Encantam... Estaba otra cosa que te daba armadura Por eliminado el escudo rúnico Lo han eliminado, vale Tenaz Hemos cambiado su inter... que antes estaba como aquí Y hasta aquí vale y da un 10% de tenacidad vale, eh, guardián legendario que lo ha pasado de aquí a aquí, no, de aquí a aquí LOL eh, bueno sí eh, encantamiento hostia está un 10% aumenta ¿qué dices lo han bufado mucho ¿eh? las, las runas de maestría rapidez Bueno, mejor os lo explico por aquí, ¿vale? Estas son las runas que uso con Nasus, vamos a limpiarlas del todo y vamos a hacer las nuevas. Esto es lo nuevo que han puesto, esto le viene bien, ¿vale? Porque reduce las eficacias de las, de las ralentizaciones, le viene muy bien a Nasus porque es muy fácil de quitar. Esto nada, esto también le viene bien, esto es como estaba, ¿eh? Solo voy a comentar lo nuevo. Esto también le va a venir bien porque reduce más el CC, cosa que le viene muy bien. Esto ya depende. Si vas contra un AP, pues te coges esto. Si vas contra un AD, te coges esto. Yo le voy a poner todo esto. A ver, esto es nuevo. Armadura adaptable. Otorga un 4% de tu armadura adicional con resistencia mágica. Si tienes más armadura adicional, que resistencia mágica adicional. O sea, que si tú das clic aquí... Y viceversa, como podemos leer, ¿no? O sea, que si tú tienes más armadura que resistencia mágica, te va a otorgar ese 4% de tu armadura adicional con resistencia mágica. Eso va a venir muy bien, ¿no? Eh, esto bueno, es normal, te lo pones en... No, espera. Déjame leer esto primero. Hostia, es que es mucho, ¿eh? Es un 10%. Pff. Sí, sí, voy a probarle con esto. Es que esto también le viene muy bien. No, espérate. Bueno, pues así. Vale, esto ha cambiado el espacio y además lo han nerfeado. Porque antes era un 3, como podemos ver. Eh... Hostia, ¿dónde está? Opresión. ¿Ves? Antes era un 3 y ahora es un 2, como podemos ver, por cierto. Y bueno, y esto, más o menos así serían las runas de las maestrías de Nasus. Ya coger las de Nasus por poner un ejemplo. Y bueno, luego le pondríamos esto. Y así es como lo juego yo a Nasus. Lo voy a probar a ver qué tal. Es que es un poco difícil de explicar, ¿no? Lo, lo podéis leer, os voy a poner el link en la descripción y tal, para que lo leáis más tranquilamente. Lo estoy explicando un poco con el culo, pero bueno, perdón. perdonarme y tal. Eh, vale. La grita de invocador, torretas bases. Eliminado. Potencia láser es ralentización. Ya no ralentiza el objetivo. Antes se supone que te ralentizaban las torretas. Base, que son las que defienden al Nessus, las dos estas que están defendiendo al Nessus, ¿vale? Corre, eh, eliminado potencia de láseres, reducción del daño, y no reduce el daño de objetivo. Pues cuando tú... Esas torretas, cuando tú estabas atacando, pues te reducía el daño y tardas más en tirarlas, ¿no? Y tal, igual. Y bueno. eh, correcciones de errores, que... Esto ya lo podéis leer, esto no... Son un poco chorrada, como por ejemplo fonógrafo de James Mafiosa, bla, 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 eso es un error. Bueno, esto es importante, como por ejemplo la W de Bekos, bla la bla, fuerza de Trinidad, bla, bla, que no daba la unificación de velocidad de movimiento adecuada. Eh, la pasiva de Ana también, parece que estaba Bug. Bueno, los premios que podéis leerlo aquí. Eh, vale, sí. Os, os voy a decir los premios ya, lo que hemos ganado. Hemos llegado hasta aquí, ¿vale? <laughs> o sea que... Ah, vais a ver súbditos nuevos de fiesta de piscina, ¿vale? Porque hemos llegado hasta los 35 millones de puntos. Y tal, es una pena que no hayamos llegado al, al mundo fiesta de pijama. No, fiesta en la piscina. Pero bueno, no se ha podido y tal. Y los próximos aspectos que van a salir. Que aquí los tenéis para ver. Y bueno, packs de cromas. Que son como skins también, bla bla. Eso no lo voy a comentar. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Siento los cortes, la verdad. Si me he explicado mal. Pero nada, porque es mi primer análisis de parche y tal. No estoy muy acostumbrado a hablar. Así que, bueno, sé que a veces me he atascado y tal y que lo podía haber hecho mejor, pero bueno, eh, lo siento mucho. Dejadme comentarios si es una crítica constructiva o podéis decir, cabrón, no sabes hablar, no sé qué, tal, vale, me lo voy a tomar a bien y tal, dejadlo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues dale like, coño, porque tal. He intentado explicar más o menos, es que si no, no os no he leído, por ejemplo, esto porque esto es como un una introducción, ¿no? Lo importante está aquí por ejemplo y tal y bueno os voy a dejar el link en la descripción para que podáis echarle un vistazo vosotros también y bueno hasta luego gente